con eso, para darte una galleta que el huevo te ponga un yeso. No, espérate, mi hermanao, que tú quieres verme y que ahora para que sea más gordo el huevo enyesado. Tranquilo, que te voy a dejar para más. Pues si yo veo como torcí, ¿acaso tú tienes el culo dañado? Y te muestro, mira la cara y la letra que tú tienes es como demasiada rara. A ti te falta pila de cuchara. Yo te doy una galleta que la presión hasta el huevo se dispara. Se dispara, el huevo se dispara. ¿Para qué tú quieres ver si el huevo se me para? Diablo, no te rías. Que después le voy a decir que hasta la bemba tiene tría. La bemba, yo tengo tría. Pero no hablemos de la bemba. Mira, tu muela está podrida. Tan podrida. Es que tú como que bebes mucho sangría. Yo bebo sangría. Tú debes de beber sangría. A ver si por lo menos hablas como un hombre un día. A ver si una voz más bacana. O bebes tú una voz más buena. A ver si cojo una voz más bacana. Es que yo estoy copiando. La voz de tu hermana. Ay, cuando ella me lo mama, muchachos. Cuando esa tipa me lo mama, este tigre con eso va. Mi hermana no se lo manda. Ella estaba con ella, en vez de ella se llamaba Ana. Pero nunca se vieron. Porque con la ranquera, la cotorra no se entendieron. No, se entendieron. No, 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 no fue que no se entendieron. Que la cotorra no se entendieron. Fue que un día yo fui a tu casa y a ella me la escondieron. Y tú dijiste, dame amores. Y ella te dije, qué maldita vaina es. Esos son los colores. Ella no te entendía lo que tú hablabas. Y que tú roncas y al tema la baba. Yo le dije, dame amores. Pero ella me dijo, el cuerpo deja ser tan momento. Distintos colores, distintos colores, pero dile un profesor de español que de tu habla te asesore, para que tú hables un poco mejor. Yo ya no me comete una mentajol. Que me comas una mentajol. Mira en la nariz, como una espiga de motor. Mamá huevazo, rapea que aquí está el equimen. No te conviene con la vaina de motor, que acuérdala, ve, ahora me va a decir que de vaina espiga de motor. Si la mía espiga de motor y la nariz tuya, ¿qué es lo que parece? Un cigüeñal de un trator. Un cigüeñal de un trator. ¿Y por qué tú no dices que a tu hermana se lo metí por el culo y le rompí el grosor? El grosor. Diablo, eso se oye bacán. Yo soy el mejor. El grosor, yo solo metí a la tuya y tiró algo rojo y yo pensé que era un sabor. Como que era un fresa ya. Ya me dijo, singa o ya. Era un fresa ya. Eso no es nada, yo te voy a matar. Oye, que yo te vine a explotar y a la tuya se lo metí. Tiene una bichuela, pero explotar. Tiene una bichuela explotar. ¿Cocinar o ya? Ya no me trabé. ¿Cómo no me voy a trabar con ese caco de conflet? Ese caco de conflet. Pero vea que el cerquillo por ahí adelante sí se ve. Por ahí adelante sí se ve, pero por ahí atrás, ay Dios mío, está otra vez. No, lo que pasa es que no me afeité. Yo tenía una raya y la vaina la puso en tres. Ahora se puso en tres. Pero espérate, que yo soy un teatro. Nada más falta una para que te coma tu hermana en cuatro. Oh. En cuatro patas. Por el culo de tu hermana, te puedes sentar batata. No, 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 no